Bueno, maestro Norberto García, se viene el noveno concierto de temporada de este año 2014. Seguramente va a ser un deleite para los oídos. Espero que así sea. Lo estamos preparando con todas las ganas y con todo el cuidado que siempre requieren las obras delicadas y conocidas del repertorio universal. Así que espero que sea del agrado de todos. Bueno, por ahí en algún medio se hacía mención de que va a tener lugar el romanticismo este sábado en el concierto. Prácticamente sí, todos los temas son de una época romántica, de una época que combina la literatura con la música, la danza con la música, porque todas las piezas tienen algo que ver o con una historia o con la danza. Por ejemplo, de Mendelssohn, que había leído este libro de Shakespeare que es Sueño de una noche de verano, se inspiró en hacer esta suite, de la cual vamos a tocar la obertura. Pero ya en la obertura están todos los temas. Aparecen todos los personajes de la historia, inclusive hasta hay un burro. Y hay hadas, piececitos de hadas. Hay una marcha heroica. Y también va a haber una danza, una canción de amor. Eso es de Mendelssohn. Les vamos a tocar una obra muy conocida, pero que poca gente a lo mejor sabe el nombre del autor, que se llama Ponchielli, que es italiano, y escribió para una ópera La danza de las horas. Entonces van pasando las horas del día, la mañana, el mediodía, el atardecer y la noche. Y ahí la orquesta va ejemplificando cada uno de esos momentos. Después tenemos de Saint-Saëns, otro gran romántico que fue la transición a la época moderna por sus modulaciones, su armonía, sus ritmos, que se llama el francés Camille Saint-Saëns. Compuso una obra que se llama Danza Macabra. Ahí el primer violín va a ser San la Muerte, digamos, con la guadaña y todo, y va a invitar a los espectros a danzar. Empiezan a salir de sus tumbas para bailar una danza macabra hasta que llega el amanecer y cada uno vuelve a su lugarcito y no molestan más. Así para que nadie se asuste, ¿no? Bueno, la invitación entonces hecha, maestro, para que vengan este sábado a las 21 horas aquí al Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. Como siempre decimos, no es lo mismo escuchar el disco que verlo en vivo y en directo con los propios músicos de la Orquesta del Centro de Conocimiento, así que no falten. Sábado, 21 horas, Orquesta del Centro de Conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.